Sashe poke yunshi meto tran riralin sin de jimpadi Sanje shintu mite uai doku nata shila chopasho Idam kuru rana mandara kamdiya tayami. Simplemente para que se quede claro y no vaya a haber ideas equivocadas ni erróneas. Hace un momento que Shela nos hablaba que a lo mejor un lama muy importante, vamos a que nos ponga nuestras manos o una estatua, ponemos la cabeza ahí en la estatua. No quiere decir que no sea virtuoso. Estamos dependiendo de la fe con el cual lo estemos haciendo. Estamos acumulando méritos. No se vayan con la idea de que eso no es nada, que no vale la pena, que no. La idea es que con ese tipo de acciones acumulamos méritos. Así como lo que Geshe-la nos estaba comentando de este Geshe de Amdo, pues viene de un trabajo de su propia mente, un trabajo en lo que desarrolla una convicción en sus creencias, y por eso le da la fuerza necesaria para haber hecho lo que hizo. Lo que quiere decir es que con ese tipo de acciones acumulamos méritos, eso no cabe duda. Y más o menos méritos depende de la fe con la cual lo estemos haciendo. Si nuestra fe es muy, muy, muy fuerte, y por eso pues estamos haciendo una muestra de reverencia a una estatua, a una imagen, estamos acumulando méritos. Y entre más grande sea nuestra fe, más son los méritos que acumulamos. Por eso es que están los objetos sagrados. No es para otra cosa, sino para ayudarnos a acumular méritos. Por eso cuando hacemos ofrecimientos, hacemos muestras de respeto, dependiendo de la fe con lo que lo estemos haciendo, es la medida en la cual acumulamos más méritos o menos méritos. Depende de nosotros. Al final de cuentas, depende de nosotros. Todo esto es para que quede claro que no es que estemos diciendo eso no sirve, eso no es para nada. Por ejemplo, con un lama haber recibido iniciaciones o lo que sea no sirve. Es la fe con la que lo estás haciendo, son los méritos que estás acumulando. Pero las bendiciones son cuando nosotros cambiamos nuestra mente. Cuando en el momento en que se da un cambio en nosotros es cuando estamos hablando de bendiciones. Esas son las bendiciones. Entonces, simplemente para que no vayan a tener ideas erróneas o confusión en lo que estaba comentando hace un momento. Por eso, volviendo otra vez a lo del Geshe, que él
tenía una fe muy fuerte. Esa fe era una fe analítica, una fe basada en el razonamiento que le lleva a dar la fuerza tan, tan grande que incluso a una costa de su vida no podía negar lo que él totalmente creía porque estaba basado en un razonamiento lógico. Y eso también es por la fuerza de nuestra fe que también nos está ayudando y nos está ayudando a acumular méritos. También cuando se habla de liberar, se refiere, liberar significa liberar de los reinos inferiores, sacarlos de los reinos inferiores, llevarlos a un reino mejor. O los que ya están en reinos superiores, liberarlos significa llevarlos a la liberación. Los que están en el estado de liberación, en el nirvana, cuando dicen liberarlos, es liberarlos de su actitud egocéntrica. También por eso se utiliza el término liberar. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se liberan? Y esto el propio Buda lo dijo. Uh-huh. El propio Buda lo dijo, las negatividades no se pueden limpiar con agua, el sufrimiento no se puede quitar con la mano, como limpiando el polvo. Es decir, y también dice, mis cualidades, mis logros, no se los puedo dar como un regalo que os doy, mira, a ti te doy esto, a ti te doy aquello, es imposible. Depende del trabajo que cada uno estemos haciendo. Y para eso, para que podamos practicarlo, para que podamos hacerlo, necesitamos estudiar, necesitamos escuchar y así entonces practicar. ¿Qué significa? El Buda tiene muchísimas cualidades, las cualidades excelentes. Pero esas cualidades excelentes del Buda no es que no las pueda dar. Si pudiera dárnoslas, ya no las hubiera dado. Es un trabajo que debemos de llevar a cabo cada uno de nosotros. Al igual que nuestras negatividades que llevamos, el Buda no las puede limpiar, no te puede decir, aquí te las voy a quitar yo. Nadie no las puede quitar, ni con agua ni nada se puede quitar. Es un trabajo individual. Al igual que el sufrimiento, no es que diga, bueno, a ti te voy a limpiar un poquito de sufrimiento y a ti otro poquito. El Buda no puede hacer eso. No puede con su mano quitarnos el sufrimiento ni limpiarnos de las acciones negativas, como tampoco nos puede... Él tiene muchos logros y tampoco puede decir, a ti te voy a dar mis logros. No lo puede hacer el Buda. ¿Por qué? Porque es un trabajo individual de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos basarnos en las enseñanzas. El propio Buda lo dice, ese trabajo es individual y es basándose en las enseñanzas. ¿Cómo nos basamos en las enseñanzas? Pues escuchándolas, estudiándolas, analizándolas, y a partir de ello
se da lugar la transformación, cambia nuestra mente. Pero ese cambio de nuestra mente, esa transformación de nuestra mente, no lo puede hacer nadie más que uno mismo. Y eso es lo que nos va a liberar. De acuerdo a cómo estemos transformando cada uno su propia mente, pues de acuerdo a ello, pues dices, ya no más reinos inferiores, ya no... Si yo estoy transformando mis acciones, mi conducta, pues ya no estoy creando las causas para renacer ahí. Entonces yo me estoy liberando de los reinos inferiores. De acuerdo a mi adiestramiento, a la transformación que estoy dando en mí mismo, puedo lograr reinos superiores, renacimientos superiores. Luego, también de tu propio trabajo, de tu propia experiencia, vas viendo que pues el samsara es un lugar que solo es de sufrimiento, y dices, ya no quiero más estar en el sufrimiento. Entonces tú mismo es el que te estás liberando del samsara, creando ese camino que te lleva a la liberación del samsara. Pero también alcanzar la liberación, ese estado nirvana, tampoco es el estado por excelencia, y tú mismo te tienes que empezar a dar cuenta de ello y darte cuenta de que aunque estés en un estado muy bueno, todavía no has logrado desarrollar por completo las cualidades, ni tampoco has eliminado por completo los oscurecimientos. Todavía falta algo más, que es el estado de la omnisciencia. Entonces tú mismo es el que te llevas a tu propio trabajo, tu propio esfuerzo, lo que te lleva a alcanzar el estado de la omnisciencia. Por lo tanto, es un trabajo puramente individual. Eso es lo que nos están diciendo, que la liberación de la cual estamos hablando, liberarse, es únicamente de un trabajo personal, de escuchar, de estudiar, lo que nos lleva a transformar cada uno su propia mente. ¿Por qué tanta insistencia en el estudio? ¿Por qué hablamos de estudiar y estudiar? Porque nos da el conocimiento que necesitamos para podernos liberar. Por ejemplo, si nos queremos liberar de los reinos inferiores, hay que decir cuál es la causa para renacer en los infiernos o los reinos inferiores. ¿Cuál es? Entonces, ya conociéndola, dice, ah, pues la puedo ir evitando. Voy a ir quitando esa causa para que me lleve a renacer a mí. Si no hay causa, no va a haber resultado. Y eso ya es algo que lo puedes ir descubriendo tú en base del estudio, del análisis que estás haciendo. Al igual que el samsara que te das cuenta que es un lugar donde solo hay problemas. Entonces, liberarse del samsara. Te tienes que preguntar cuál es la causa que nos lleva a la liberación. Y entonces, conociendo, sabiendo cuál es la causa que nos lleva a la liberación, pues entonces decimos, pues tengo que cultivarla, tengo que crear esas causas que me lleven a la liberación. Por lo tanto, todo lo conseguimos en base a ese estudio. Y cuando estamos estudiando, tampoco hay que verlo como muy, 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 muy lejano. Hay cosas que ya están cercanas, como decir, bueno, la causa de la liberación, ¿cuál es? La causa para no renacer en los infiernos, o bueno, la causa para renacer en los reinos inferiores, ¿cuál es? Ya conociéndola, pues la vas evitando, la vas quitando del medio, y si no hay causa, no te vas a encontrar con el resultado. Y así es como ya podemos ir trabajando. En resumen,
En resumen, si uno no quiere renacer en los reinos inferiores, ¿qué es lo que tiene que evitar? Y bueno, dice que sea, yo ya no me acuerdo, así que yo creo que José nos puede ayudar. Pues anda que yo... Evitar acciones negativas, sin duda. Mi dipa zingoresa. Dipa zin. Tiwa zingure. Sí. De migewa yug kare resa nadi. Migewa nieso la kiegi yo resa ni. Ta, onre ta tiwa zembo te res. Yuna, ta, nesan jema wabe, ne, dendru jia yudu kare resa na, ta, Migucho Karun, Sudo Namata, so, me, the winner, the high, the winner, the Milan to remember some janta, Yashima, Miluto shows, not Sidum, so, no, Jap, what is yours, Nana? Ta, yes, only to see how juice of your wrist. Ta, I think, Koyan as a tone, Kwasim, Medori, Yidim, to me, Rashile, eh? Ta, tell her, Trover Chiku do some of that, Manson in Jumson, the name, Tabet Juris. Tak jangan kau saya yang dia kau dia cuba lah ini tak no tak cajus sem, tak tu semua kena cuci tu cuci semua je res, tak tanda susu lalai ke ni yang ni cina ni tak jasim berwas macam susu, tak jadi kan nengah sian gugur res, sian anso lebih lojun kau tu tanda rendi kau tanda sian ni sian bade kau tu tu lalai tak ada tak kasih mungkin res, taran ni kasih sian semua. Lo que nos lleva a renacer a los reinos inferiores es las acciones negativas. Y lo que va a llevarnos a que no renazcamos en los reinos inferiores es cultivar la ética, evitar las distracciones no virtuosas. La ética, principalmente, una disciplina ética, es lo que nos lleva a liberarnos de los reinos inferiores. En la que no solo la ética, sino además, si queremos renacer como humanos, con un cuerpo en el reino de los dioses, etc., pues tenemos que también acompañar esa disciplina ética con oraciones de que ojalá pueda tener un buen renacimiento, ojalá renazca como humano, o renazca en el reino de los dioses, lo que sea. Y eso ya es lo que la causa que nos está liberando de los reinos inferiores. El siguiente punto es cuando dices, bueno, el samsara, ya no solo renacer en un reino superior, sino ya el samsara mismo es un lugar de sufrimiento, su naturaleza es de sufrimiento. Quiero liberarme ya del samsara. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a liberarte del samsara? La renuncia. Cultivar la renuncia es la causa que te lleva a buscar la liberación. Y si lo que uno busca es el estado omnisciente de un Buda, pues es la causa que te lleva a poder alcanzarles la mente de la bodhicitta. De palabra se dice muy sencillo, solo tres líneas, pero ya practicarlo, cultivarlo, pues ya es algo mucho más extenso. Pero es importante que por lo menos lo sepamos, lo tengamos claro, porque sí hacemos cursos de Lamrim, de esto y de aquello, pero ya hay cosas que se tienen que ir quedando tan claras que ya nos llevan a ponerlo en práctica. Y esto es algo que ya podemos irlo practicando y cultivando. Y luego hay otros que pueden llegar a pensar en Lamrim, dicen, lo de Lamrim es un camino muy largo, todavía falta mucho para el Lamrim. Lamrim y sutras son muy largos, está lejos todavía la meta. Pero el Tantra es más rápido, por eso a mí el Tantra me gusta más, el Tantra va más conmigo, el Tantra es algo que me gusta, va a ser más rápido, porque eso del Sutra, eso del Lamrim, todavía está muy, muy lejano, te lo ponen muy lejos la meta. El Lamrim nos está explicando cómo
desarrollar, cómo generar la mente de la bodhicitta. Nos explica cómo se genera la vacuidad y cómo se genera la renuncia. Es decir, gracias al adiestramiento en el Lambrin, pues estamos desarrollando bodhicitta, vacuidad y la renuncia. Y si nosotros nos involucramos en el Tantra sin tener bodhicitta, vacuidad y renuncia, pues no nos va a llevar a nada. Por más que le llamemos Tantra, este no trae su resultado. Y ahora estamos en el punto en donde hay que... Es el adiestramiento mental en el camino del Mahayana. Y esa es la estrofa que se dice. Es la estrofa 89, que dice así: habiendo considerado cómo todos estos seres afligidos han sido mis madres y me han criado con bondad una y otra vez, solicito tus bendiciones para desarrollar la compasión que requiere esfuerzo como la de una madre amorosa hacia su precioso hijo. Entonces, ya cuando vamos a entrar en este contexto del adiestramiento del vehículo Mahayana, aquí se va a dividir primero, se va a dividir en dos partes. Primero es cómo generar la mente de la bodhicitta, es decir, cómo generar la mente que busca la iluminación. Y luego es cómo adiestrarse en el una vez que se ha generado la mente en la bodhicitta, cómo adiestrarse en ese comportamiento. Vamos con el primero, que hemos dicho cómo generar o desarrollar la mente de la bodhicitta. Se divide en dos. Son cuatro puntos. El punto número uno de cómo desarrollar la mente de la bodhicitta se divide en cuatro. El primer punto es cómo generar la gran compasión, que es la raíz del camino del vehículo Mahayana. Número dos es una explicación extensa de cómo cultivar el intercambiarse uno por los demás a través de el adiestramiento mental en siete puntos. El número tres es cómo cultivar la mente de cómo cultivar la determinación y la bodhicitta. Y el número tres es cómo tomar la bodhicitta de aspiración y los votos de la bodhicitta de compromiso. Y aquí un punto que es muy importante es el punto número dos, que nos explica cómo ir desarrollando, cómo ir cultivando ese intercambiarse uno por los demás a través del adiestramiento mental de siete puntos. Normalmente, cuando hablamos de este adiestramiento en siete puntos,
Bueno, normalmente cuando se habla de este adiestramiento, pues se habla diciendo que uno tiene que primero se habla de recordar, que reconocer que todos los seres han sido tus madres, etcétera. Pero aquí la explicación que nos están dando es desde la gran compasión como la raíz. El hecho de que ahora digamos que la compasión es como la raíz es basándose también en lo que dijo Chandrakirti, que dice que la compasión es indispensable tanto al principio, en medio y al final. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo explica? Entonces, tanto los oyentes como realizadores solitarios surgen o nacen de Buda Shakyamuni. Y ahora, Buda Shakyamuni, ¿de dónde nace? Pues Buda Shakyamuni nace de un bodhisattva. ¿Y los bodhisattvas de dónde nacen? Vale, y estos bodhisattvas pues nacen de lo que se le llama los tres chosum, los tres dharmas. ¿Y estos cuáles son? Pues uno de ellos es la sabiduría que comprende la vacuidad. Por eso, a esto se le llama bodhisattvas o a esto se le llama una bodhicitta mundana, vale. Esta bodhicitta mundana quiere decir que no es la bodhicitta real, no es la bodhicitta auténtica, que es lo muy muy parecido, pero no es la auténtica. Y se describe así, es como por ejemplo la caña de azúcar, en realidad lo que está dentro del corazón de esa caña de azúcar es lo que donde está el dulce, lo que realmente se saca para hacer azúcar, de caña de azúcar y todo ello. Pero ya desde afuera, la primera capita, aunque no es el corazón, no es donde está ahí realmente la esencia, pero ya desde la capita de la caña de azúcar ya es dulce. Por eso uno lo muerde y ya ahí hay un dulzor, aunque el corazón es lo que principalmente es de donde se saca el dulzor, es lo principal. Pues si, de manera similar, la bodhicitta mundana se refiere a una que es parecida, no es la real, pero es parecida. Por eso el segundo se le llama la bodhicitta mundana y el tercero se le llama la gran compasión. De estos tres dharmas que hemos mencionado, el primero y el segundo surgen o nacen de la gran compasión. Uh-huh.
Por eso lo que es... Todo esto que nos ha llevado Geshe-la es para que llegamos a este punto. Que los tres vehículos, vienen de la gran compasión. De ahí proviene todo, al fin de cuentas. ¿Por qué vienen los tres de... ¿Cómo es que estos tres provienen de la, gran compasión? Pues hemos dicho que tanto el camino de los oyentes como el realizadores solitarios, el que puedan convertirse en oyentes realizadores solitarios, es gracias al Buda. Y puedes decir, ¿cómo es que nace del Buda? Pues porque él ha explicado las enseñanzas y basándose en esas enseñanzas, llevando a cabo las enseñanzas recibidas, pues entran en ese camino de oyentes realizadores solitarios y consiguen alcanzar ese estado de oyente y de realizador solitario. Ahora, ¿un Buda de dónde nace? Hemos dicho, nace de la bodhicitta. ¿La bodhicitta de dónde nace? Pues hemos dicho, pues, ¿un Buda de dónde nace? De los bodhisattvas. Y los bodhisattvas, ¿cómo es que nace un Buda de los bodhisattvas? Pues porque uno desarrolla los tres puntos que hemos hablado aquí, los tres dharmas, los cultiva, desarrolla el camino, actualiza el camino y entonces se convierte, pasa de un bodhisattva, se convierte en Buda. Entonces, los tres dharmas, todos ellos, estos surgen de la gran compasión del tercero. De nuevo, para decir cómo se alcanza la budeidad, también se ha dicho, pues gracias a la gran compasión. Esa gran compasión que es importante tanto al principio porque es como la semilla, en medio también es importante para el desarrollo de esa práctica y al final también es importante porque va a hacer madurar ese resultado que estamos buscando. Pero cuando hablamos de la gran compasión, no es lo mismo que estar hablando de la compasión. La gran compasión es algo más amplio, que está abarcando más que solo compasión. Oda de indad tambo sabo da bu de yad khres no ti bo jibu risa si do risa ya de inji ju de bu res oda de na ni ti bo jibu chu mo su gu res inji. Cuando hemos dicho que es importante al principio, que es como la semilla, ¿a qué se refiere? Pues para que podamos alcanzar ese linaje de hijo del victorioso, del bodhisattva, es gracias a la gran compasión. La gran compasión es lo que nos lleva a entrar al vehículo Mahayana y por eso se dice es como la raíz. El medio, dijimos que es importante porque es lo que lleva a distraerse en ello. Se refiere a que ya uno está dejando
contemplarse o el estimarse a uno mismo a un lado y está estimando a los demás y procura que mantenerse así, mantener ese trabajo hacia los demás, esa estima hacia los demás y que ésta vaya aumentando, vaya desarrollándose hasta que llegue un momento que es sin esfuerzo alguno, sale de manera espontánea, natural y disfruta de ello y se vuelve un estado de paz y de gozo, pero es gracias a la compasión, por lo tanto también es necesaria incluso en ese estado intermedio para seguirlo desarrollando, mejorando. Y al final es importante porque el hecho de poder alcanzar ese resultado de la bodhidad fue gracias a esa gran compasión que lo llevó desde el principio en el medio y hasta el final también seguir trabajando para el beneficio de los seres, liberar a todos esos seres. Así que sigue presente. Por eso es importante al principio, en medio y al final. Entonces, para que esta gran compasión pueda nacer, ¿cuál es la sustancia de la cual nace la gran compasión? ¿Cuál es la medida de haber conseguido la gran compasión? La medida del éxito de la gran compasión. ¿Con una analogía? Nosotros, si no lo hacemos por analogías, es muy difícil describirlo. Vale, pues allá vamos. La de la madre que se angustia muchísimo al ver que su única y querida hija se está ahogando en el río e intenta salvarla a toda costa. Amalachik, Pumochik. Pumochik le mató a Mindus. Pumote estaba... Sachin por esa. Sachin por esa. Ana di ropa chegores nga di chula tsubarba. Chukudro gitu nga chi chegores. Ropa chegores. Ama de karlap sume te gan toba ji yires. Algo más dijo. ¿Qué dijo? Las piernas no tenía para poder, estaba sentada. Ale, de. Mi vie. Vale, entonces eso también, que la madre no es que entra en el agua para rescatarla, sino lo que sucede es que no puede moverse, pero sí que ve. Y sí que ve lo que está sucediendo y surge en ella un deseo intenso por hacer algo, porque lo está viendo. Y eso es la gran compasión, ese deseo, esa necesidad de sacarlo de ahí, de hacer algo al respecto. Y ahora cuando nosotros lo que estamos observando no solo es la hija, sino que estamos observando hacia todos los seres y ese deseo, esa desesperación, esa necesidad por hacer algo por los seres es lo que llamamos esa gran compasión. Y es verdad, no podemos describirla, no podemos hablar de ella, solo podemos definirla. Lo mejor es utilizar ejemplos que nos ayuden a describirla, cómo es, se parece a esto o aquello, y por eso utilizamos esta analogía. Ahora, la compasión pues también la poseen los oyentes y realizadores solitarios, no porque son oyentes o porque son realizadores solitarios no tienen compasión, también tienen compasión, pero no tienen el nivel de compasión del cual estamos hablando con esta analogía, esa no la tienen. Entonces, para que esta mente pueda crecer en nosotros, ¿de qué depende? Antes que tuvo que haberse desarrollado para que se genere.
Sí. Yo soy un mando, luego yo. Claro, porque igual que un hijo nace, tiene, depende de una causa, pues igual aquí, ¿qué es lo que da lugar a ello, a que nazca? ¿Qué es lo que hace falta? Pues reconocer que los seres han sido nuestras madres. Y ese es el punto más, más difícil. Y para que podamos desarrollar esta creencia de que todos los seres han sido nuestras madres, pues podemos utilizar la lógica, podemos utilizar un razonamiento lógico que nos ayude a cultivar esa fe de convencimiento basado en el análisis, pero si no podemos, no llegamos a tal nivel, pues por lo menos tener esa fe ciega de que creemos en ello, porque por algo no los están explicando. Podemos utilizar también para generar esta convicción, pues en lo que nos dicen en las escrituras. A veces, por ejemplo, en un texto de Asanga, él dice: no existe un solo ser con una forma, que no existe un ser, un bicho o algo que tú puedas señalar y decir, como este, no he nacido. Porque es imposible. Hemos tomado tantos, tantos renacimientos que hemos renacido de todas las formas, colores, tamaños que pueden existir. Por eso no hay un solo ser que pueda señalar y decir, así yo no he nacido. Como también, este también es de Asanga, dice, no hay ningún lugar, tierra, espacio que puedas decir, aquí yo no he nacido. Porque, de nuevo, hemos tomado tantos, tantos renacimientos desde tiempos sin principio que hemos nacido en todos los lugares sabidos y por haber. Por lo tanto, eso siguiendo las escrituras, también podemos utilizar la lógica. Hemos tomado renacimientos desde tiempos sin principio. Hemos tomado tantos, tantos, tantos renacimientos que no hay un solo ser que no haya sido nuestras madres. Y ahora, basándonos en lo que dice la carta de un amigo, que también ahí nos está recordando una y otra vez, ¿qué es lo que dice? ¿Recuerdan? Voy yo. Como tengo el micrófono, a chupar el micrófono. El Nagarjuna cita los cuernos, ¿no? Los cuernos de los toros, las ovejas y todo eso, ¿no? Que se podría llenar una inmensidad de esos cuernos asociándolo a la inmensa cantidad de nacimientos que hemos tenido. Con cuernos. Dice Nagarjuna, dice, si nosotros pudiéramos juntar un cuerno de todas las veces que hemos nacido como seres con cuernos, y empezar a juntar un cuerno, cuando nací esta vez, otro cuerno, otro, de cuántas veces hemos nacido con cuernos, y todos esos cuernos que hemos tenido, los pudiéramos juntar, son tantos, tantos, que llenarían el mundo entero de cuernos. Es para que nosotros generemos cada vez más esa convicción de que no hay un solo ser que no haya sido nuestras madres. Cuando decimos reconocer que los seres han sido nuestras madres, no significa que todos son mis madres, porque ahora no son todas, no son tus madres, sino que han sido, es decir, en alguna ocasión han sido nuestras madres, hemos nacido de ellas. ¿Luego?
Una vez que ya hemos logrado este primer paso de reconocer que todos los seres han sido nuestras madres, ya los siguientes pasos vienen con más facilidad. Tiene tendencia. Susu amatigi ni ada kogena da tuina sinya ni ma kene ya ta kale shute yar samal o ta kana sin da ya chimburina karishuna samso ame chigi yares ta sendi amal ming ni ta samji tamje ama chirin bishine ma tinde gajin chan sha sam ne chen chen gu res gajin chimbu. Pues recordando, el punto número dos es recordar su bondad. Y pensamos en la mamá que tenemos ahora, en esta vida. Y pensamos en todo lo que ha hecho nuestra madre de esta vida por nosotros. Los 9 meses que ha tenido que aguantarnos dentro de su vientre y todas las dificultades por las que ha tenido que pasar teniéndonos ahí adentro, manteniéndonos ahí adentro en su vientre hasta que pudiéramos nacer. Y todo, no solamente ya nacimos, sino que además hasta que pudiéramos ser mayores, hasta que pudiéramos ser independientes, pues estuvo a nuestro lado, cuidando de nosotros, asegurándose de que estemos bien para que así pudiéramos seguir creciendo, madurar y crecer y ser autónomos. Y todo eso lo ha hecho nuestra madre. Entonces es recordar todo aquello que ha hecho nuestra madre por nosotros. Y eso es, lo vemos, todo lo que hacen nuestros padres por nosotros, todo lo que nos dan y no están, están dando y está el hijo nada más recibiendo y esto están dando y todo eso que hacen y dan nuestros padres por nosotros. Nos dan hasta lo mejor que tienen, su riqueza que a lo mejor con tanto trabajo han cultivado, han conseguido, pues también están ahí dispuestos a dárnosla sin ningún problema. Y eso son cosas que estamos viendo, que así es como en general el mundo funciona. Una vez que hemos visto pues lo bondadoso, tanta bondad que han demostrado hacia nosotros, ahora el siguiente paso es devolver esa bondad. Así que una vez que deseamos devolver su bondad, a este punto, ya desde el momento en que reconocemos que los seres han sido, todos los seres han sido nuestras madres, ya desde este punto estamos viendo lo que es el samsara. Vemos todos los renacimientos que hemos tomado en el samsara, todo lo que hemos pasado en el samsara, que por eso todos los seres en alguna ocasión han sido nuestras madres. Ya desde ese punto nos está llevando a cultivar la renuncia. Luego, pues reconocer todo el trabajo, el esfuerzo que han hecho los padres para nosotros también está favoreciendo el cultivar la renuncia. Es decir, pues hemos estado dando tantas vueltas en el samsara y ya favorece para el desarrollo de la renuncia. Pero en este punto deseamos devolver su bondad. Reconocemos todo lo que han hecho y ahora queremos hacer algo por ellos, devolver su bondad. ¿Cómo devolverla? Deseamos eso. Pues no hay dinero suficiente para dárselos a todos y así todos estén contentos, como tampoco hay comida suficiente para dárselos a todos y así tenerlos a todos contentos y así
demostrar que queremos devolver su bondad. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que, así como yo, qué es lo que estamos buscando? Queremos ser feliz y así como yo no queremos experimentar sufrimiento, pues de igual manera están los seres. Desean con toda fuerza ser feliz y están deseando no sufrir. Pues entonces ahí es cuando generamos ese pensamiento que dice, pues ojalá todos los seres pues puedan conseguir lo que están deseando, puedan conseguir la felicidad que desea y ojalá todos los seres puedan liberarse del sufrimiento. Cuando deseamos que consigan la felicidad, que se encuentren con lo que desean, que la felicidad es el amor, y cuando deseamos que se liberen del sufrimiento es la compasión. Pero aquí hay algo, bueno, algo que aclarar. Por un lado, no hay un orden determinado entre amor y compasión. Puede surgir primero la compasión y después el amor, o primero el amor y la compasión. No es como en los puntos anteriores, que están escalonados. Amor y compasión, no hay un orden determinado. Y cuando aquí estamos hablando de la compasión, no estamos hablando de cualquier compasión. Aquí, aunque amor se le llama amor, pero compasión aquí, aunque le digamos compasión, se está refiriendo a la gran compasión. Así que cuando ves, dices, liberarlos del sufrimiento y llevarlos a la felicidad, es cuando dices, pero lo voy a hacer yo. Yo soy la que voy a llevarlos a esa felicidad que están buscando. Yo soy la que voy a liberarlos del sufrimiento. Tomas tú la responsabilidad. Tomas tú la determinación de hacerlo tú misma o tú mismo. Y aquí puede surgir otro punto, que algunos van a decir, momento, si todos los seres han sido mis madres y han sido muy bondadosos conmigo cuando fueron mis madres, significa que yo también he sido la madre de todos. En algún momento he sido la madre, no hay ningún solo ser del cual yo no haya sido su madre. Por lo tanto, cuando fui su madre, fui muy muy buena con ellos, los traté con mucha bondad, así que pues yo también he demostrado mucha bondad por ellos cuando han sido mis hijos. Este pensamiento, aunque es verdad, así como todos han sido nuestras madres, yo he sido la madre de todos ellos. Pero este pensamiento no nos va a ayudar. Al contrario, nos va a perjudicar, nos va a dañar a la hora de poder llevar a cabo la práctica, de desarrollar estos pensamientos, nos va a hacer daño. Por eso no hay que observar ese tipo de pensamiento. Y ahora cuando decimos yo lo voy a hacer, es cuando estamos hablando de la mente de la determinación, que dice yo soy la que voy a liberarlos del sufrimiento y llevarlos a la felicidad. Y estás determinado de decir yo los voy a llevar a la felicidad, yo los voy a liberar del sufrimiento. Pero un momento, si yo todavía no me libero de mi propio sufrimiento ni estoy llevándome a la felicidad, porque todavía estoy yo atada al samsara, entonces ¿cómo puedo hacerlo? Y es cuando te pones a pensar, ¿cómo podría yo conseguirlo? ¿Cómo de verdad podría liberar a todos los seres del sufrimiento? ¿Cómo podría yo llevar a todos los seres a la felicidad? Pues un Buda lo puede hacer. Un Buda puede llevar a los seres a la felicidad y puede liberar a todos los seres del sufrimiento. Un Buda lo puede hacer. Así que yo me tengo que convertir en un Buda para poder liberar a los seres del sufrimiento y llevarlos a la felicidad. Así que por el beneficio de los seres, para poderles ayudar de verdad, tengo que conseguir el estado de un Buda. Y es ahí cuando se genera la mente de la bodhichitta. Por eso cuando si os dais cuenta, es por los seres, para el beneficio de los seres, para que pueda cumplir mis objetivos en relación a los seres,
tengo que alcanzar el estado de un Buda, así que voy a conseguir el estado de un Buda para poder beneficiar auténticamente a los seres. Eso es la mente de la bodhicitta. Y por lo tanto, aquí en esta estrofa, lo que estamos diciendo es precisamente, pues, cuando estamos recitando esta estrofa, es para que nosotros esto se quede una huella en nuestra mente, para que podamos realmente conseguir desarrollar esa mente, conseguir esto en nuestro propio continuo mental, poder lograr los 7 puntos. Y por eso estamos pidiendo, por favor, bendícenos, que quiere decir que ojalá en mi mente pueda yo desarrollar, pueda hacer madurar, puede quedarse por lo menos las huellas de poder alcanzar esa mente que desarrolla estos 7 puntos y que de corazón quiere, reconoce que todos los seres han sido sus madres, y así poder desarrollar esa gran, gran compasión. Nuestro tiempo ya se ha agotado, así que si hubiera una pregunta que fuera muy, muy, muy importante, la pueden hacer, si es realmente importante. Y si no, pues, ya lo dejamos aquí. Yo creo que ya todos, en alguna medida, ya estamos un poquito cansaditos. Se les nota, dice, cuando cuento historias, todos están así más, con una atención, relajados, contentos. Cuando empiezo a hablar, ya en el aspecto más filosófico, ya están todos más, con caras más serias, se les ve ya más cansaditos. Es normal, es normal. Esto es signo de que nuestros viejos amigos de estas mentes aflictivas están ahí presentes, no nos dejan. Y por eso pasa lo que pasa. Historias, estamos muy contentos, disfrutamos. Ya las enseñanzas en sí nos cansan más. Bueno, por lo menos a mí me pasa así. Yo no sé los demás, pero por lo menos así. Y bueno, pues ya este es el último curso de este periodo de, dice que es el ayuya, no sé que estamos, primavera o verano, pero ya acabamos aquí. Pero hoy es el último. Y bueno, lo que sí está claro es que durante estos 2 días nosotros hemos recibido enseñanzas mahayanas, enseñanzas en las cuales hemos prestado atención y por lo tanto hemos acumulado una inimaginable cantidad de méritos. Ahora que ya hemos acumulado tantos méritos, lo que toca es dedicarlos, porque ya los hemos hecho, ya están ahí, ahora hay que encauzar esos méritos. Dice que se la llave a unos que se están moviendo y ya se están preparando, pero ya llevan prisa para comer, me imagino yo. Así que esperaos un momento, dice, no me metan prisa, tranquilamente vamos a dedicar. No, te lo digo en serio, vamos a dedicar bien. Entonces,
Bueno, así que vamos a dedicar bien. Y primero vamos a pensar, y eso lo vemos en la televisión, no tengo ni que explicarlo mucho. Podemos ver cómo hay lugares donde hay desastres naturales provocados por incendios, provocados por el agua, provocados por terremotos, y eso están causando muchas dificultades, problemas y situaciones difíciles para muchos seres. Entonces, dedicamos todos los méritos que hemos acumulado para que todos estos desastres naturales, estas dificultades por las que están pasando los seres, se eliminen, desaparezcan. Y así como estos, pues todo lo que vemos, todas esas dificultades que vemos en la televisión, por ejemplo, pues pensar que todas estas virtudes las dedico para que esos problemas, esas dificultades desaparezcan. Y también, de la misma manera, dedicamos para que las enseñanzas budistas, estas enseñanzas que están ayudando a que muchos seres puedan encontrarse con la felicidad, para que puedan crear su propia felicidad y bienestar, y para que estas enseñanzas que están beneficiando a tantos seres puedan seguir y esparciéndose y puedan seguir con nosotros, pues depende de aquellos que sostienen estas enseñanzas. Por eso, a todos aquellos, esos seres santos, todos esos seres que sostenedores de estas enseñanzas, aquellos pedimos para que donde quiera que estén, todos estos seres puedan seguir con nosotros y puedan que todos sus deseos de su mente se cumplan de manera espontánea. Bueno, no nos podemos entretener mucho, por eso lo está haciendo la dedicación cortita. Y así como gracias a los que sostienen las enseñanzas, los que tienen las enseñanzas, estas enseñanzas se mantienen, también es verdad que estas enseñanzas pueden seguir esparciéndose y creciendo gracias a los lugares como monasterios, gracias a los centros, gracias a estos lugares donde pueden seguir, nos da la oportunidad de que estas enseñanzas puedan seguir esparciéndose. Así que también pedimos por todos los centros y de cualquier tamaño, grande, pequeño, para que, y no solo los budistas, porque también hay otros centros donde están pues ayudando a las personas a desarrollar buenas cualidades, a que mejoren. Entonces, todos esos lugares, todos esos centros budistas o no, grandes o pequeños, que están ayudando y beneficiando a los seres, pues que ojalá les vaya bien, ojalá puedan continuar con su trabajo y ojalá pueda existir armonía entre ellos. Y bueno, hemos acumulado muchísimos méritos. Y hemos acumulado muchos méritos gracias a este centro donde nos encontramos. Y ahí viene la publicidad propia, dice Gisela, donde tenemos que agradecer mucho a este centro que nos ha dado esta maravillosa oportunidad. Y el que nos haya dado la oportunidad, pues es a todos aquellos que están trabajando en el centro, que hacen posible que este centro pueda seguir funcionando, y por eso pedimos para que todos sus deseos de su mente se cumplan. Muchas gracias, no me detengo más porque buen provecho, que coman bien. Mica Shello reza. A Joaquín Molina, que puede recuperarse el cáncer, sobrellevarlo bien, a Carmen Jiménez y a su marido, a Yogi, al padre de Isabel y a su madre, y también por el padre de Antonio Marco.
Mamo pailo to kolo rinpoche, nopo rinpoche, sumo rinpoche, nampo rinpoche, nampo rinpoche, tacho rinpoche, mapo rinpoche, techempo ibumba, ge ma te wa ma lu ma ga ma, meto ma du po ma, nese ma ji cha ma, ni ma da wa. Rinpoche du chole nampa yewe yese Uzu la dami peyo pusu sopa masawa me patasi Jido wa didan triche sawa dan kyupe palde Palde lampa dama naratu maitu atu Susan tuwa doye sha Chempo sun sol pugan sunlo Nangangu wa puwa yiyo toye drewe da suse suso Shene da sotro wa mayo nanke tada tan sanche tan chela Tu se wa chempo kone chinkila tu so Yunshi Sambo choche rabdu muwaki.
Aquellas personas que ya... Sí, ya nos hemos pasado mucho de la hora. Yo sé que algunas personas ya tienen sus compromisos, tienen un horario que quieren seguir. Y ya, por eso, aquellas personas que ya tienen prisa por irse, que no se sientan mal, que pueden retirarse, todavía vamos a recitar la oración del Lamrim. Esta práctica durante mucho tiempo pueda convertirme en el Buda guía principal de todos aquellos cuyo ojo de sabiduría de la mente está cegado por la ignorancia. Aunque no alcance ese estado, que pueda morar en tu amorosa compasión durante todas mis vidas, Manjushri. Encontrar el mejor de los caminos graduales completos de las enseñanzas y complacer a todos los Budas con mi práctica. Con medios hábiles, motivados por la poderosa fuerza de la compasión, que pueda despejar la oscuridad de la mente de todos los seres con los puntos del camino tal como los he reconocido. Que pueda mantener las enseñanzas de Buda durante mucho tiempo, con mi corazón que con gran compasión acuda a cualquier dirección en la que las enseñanzas más preciosas todavía no hayan llegado, o una vez llegadas hayan declinado, que pueda revelar este tesoro de felicidad y ayuda, que la mente de los que aspiran a la liberación reciban abundante paz y que las acciones de los Budas sean fomentadas durante mucho tiempo. Incluso por haberse completado este camino gradual a la iluminación, debido a la maravillosa conducta virtuosa de los Budas y sus hijos, que todos los seres humanos e inhumanos que eliminan la adversidad y crean condiciones propicias para practicar los caminos excelentes, no se aparten nunca en ninguna de sus vidas del camino más puro alabado por los Budas. Siempre que alguien se esfuerza por actuar de acuerdo con las 10 prácticas virtuosas Mahayana, que siempre es asistido por los poderosos y que océanos de prosperidad se extiendan por doquier. Kowe shinkan de pendan de wa maru jungwene Resiwa ten singya soji Shape si te batu ten gyushi Tusu shenche Yadkoe kukyabwe ten singyom pewe kunso toporse Chosun kuwe lemon tutrupa Daso dulce con tu chapte. Bueno, primero la de Resela. En la mansión rodeada de un remolino de luz de 5 colores a la madre Tara que posee la gloria juvenil de las 2 inmensidades y llevan en ambas manos el néctar de la inmortalidad, suplico que traigan aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos, de acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tanta del Victorioso. Oh Lobsang, que tienes la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos y eres el Señor entre millones de seres, oh Tenzin, yo te suplico. Con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios. Hermosas son las viñedas. La última. Que tengas una larga vida, sutras y tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los 7 tratados de cognición ideal, experto en la clasificación de los objetos del conocimiento en el Abhidharma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, sostenedor del Vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecer en la esencia de la iluminación y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones. Que tengas una larga vida, hija de los victoriosos.
Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en la oscuridad de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la confusión melodiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, proclamador del Dharma, del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelar, los protectores del Dharma y la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso, el rey del Dharma y la señora del reino de deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Por el poder de las bendiciones de las tres joyas infalibles y por nuestra determinación sincera y pura que puede ascenderse y florecer la preciosa joya de las enseñanzas de Buda en todos los países a lo largo y ancho de Occidente. Y vivan junto con sus seres queridos y que siguen las enseñanzas con confianza y respeto, puedan apaciguar todas las condiciones adversas para su propio Dharma. Puedan tener condiciones excelentes y favorables, que éstas se incrementen como una luna creciente y en especial que las enseñanzas del Buda, que son fuente de felicidad y bienestar, florezcan, que todos aquellos que practican este camino sublime nunca se vean oprimidos por las huestes de obstáculos y condiciones adversas, que todas estas aspiraciones y deseos se logren de forma espontánea.